Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de Poderes Fácticos, Historias Urgentes en Tiempos de Crisis. Les damos la bienvenida al lugar de la memoria y quiero agradecerles la invitación y la asistencia esta noche. Me acompañan Óscar Castilla, David Hidalgo, Nelly Luna. Y mi nombre es Elda Cantú. Vamos a estar acompañándolos esta noche en la presentación de este volumen de colección y de aniversario. Y pues a mí me gustaría destacar que hablábamos justo hace un momento que Poderes Fácticos es una suerte de reconstrucción de la memoria reciente del Perú, pero también es un viaje por las transformaciones del periodismo, no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Y creo que es un excelente trabajo para comprender no solo estas pugnas que existen políticas, económicas, electorales, pero sobre todo con la impunidad en el Perú, pero también ayudan a entender un momento particular del periodismo. Y es muy, muy interesante porque este volumen abarca pues, una serie de investigaciones, algunas de ellas más gráficas que otras, algunas de ellas con los entretelones de pues, la tecnología, la programación, los diferentes recursos. Y también es un ejemplo de colaboración, porque a pesar de ser un emprendimiento peruano y a pesar de ser, y lo digo a pesar en el sentido positivo, ¿no? A pesar de que es un proyecto tremendamente anclado en la realidad peruana, también es un emprendimiento tanto periodístico, ¿no? Que tiene un asidero en el lugar que ocupa Perú en el mundo, en Latinoamérica y en la industria periodística. Y es un ejemplo de colaboración hacia adentro y de proyección hacia afuera. Y a mí me gustaría, no les voy a arruinar el libro, me gustaría invitarlos a que lo lean, a que lo ojean, a que pasen tiempo con él. Pero después de recorrer esta historia de los reportajes que presentan y después de ir desde los Panama Papers hasta los Dinero Leaks y recorrer pues, una serie de desafíos que enfrenta el Perú y que no son solo del Perú, porque desde la Amazonía hasta los casos de financiamiento ilegal de las elecciones, pasando por el tráfico de animales o los feminicidios, todas son realidades que tienen una vigencia universal. Y hay una frase que a mí me gustó mucho, que recoge el libro, que es de José Pablo Baraibar, un antropólogo forense, y él habla, él dice que para él, en este trabajo tan tremendo que tiene de reconstruir pues, escenas sangrientas y terribles, él busca un resquicio, ¿no? Y él dice que dejar de sentir es un riesgo real. Yo creo que algo, lo que a mí más me deja este libro, Poderes Fácticos, es la sensación de que a pesar de que son investigaciones tremendamente duras, de temas tremendamente urgentes y duros, hay una sensibilidad. Es decir, es un libro que se deja leer, es un libro que invita a leer, que lo agarra uno de las solapas con los datos, con las fotografías, con los hechos, pero que además no nos deja indiferentes. Y algo que es muy frecuente en el periodismo de investigación, pues es ese callo, ¿no? Que para algunos periodistas es incluso es un motivo de, pues, como de orgullo, ¿no? Y yo siento que una de las cosas más destacables de este volumen y de los trabajos que busca, pues,
de los que busca ser representativos es justamente eso. Y a mí me gustaría, pues, arrancar pidiéndoles que hablen un poco sobre eso, ¿no? Como cuál es su, el resquicio, ¿no? El cómo se protegen contra ese riesgo que es el de dejar de sentir. Y me gustaría darle la palabra a Nelly. Hola, Lizzie, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de Poderes Fácticos, y gracias también a LUM por invitarnos a ser parte de esta discusión, ¿no? Yo creo que es difícil acostumbrarse a los diferentes problemas que uno va explorando en el libro. O sea, una de las primeras cosas que a mí, cuando yo empecé a hacer periodismo hace más de 15 años, un reportero que cubría policiales me dijo: no te preocupes, uno se acostumbra, ¿no? Porque esas primeras coberturas que tienen que ver con los accidentes de tránsito, historias policiales que son muy duras, son dramáticas para alguien que empieza a hacer periodismo. Pero, y recuerdo que hasta ahora yo tengo la imagen de ese reportero diciéndome: no, te vas a acostumbrar. Y es falso. O sea, yo nunca he podido acostumbrarme a las tragedias de las personas, porque vivimos en un país que lamentablemente está rodeado de tragedias. Hemos heredado la tragedia que significó la violencia terrorista, las tragedias de los superciclos económicos y las caídas brutales que hemos tenido. Estos últimos 6 años que ha tenido Ojo Público, hemos pasado de crisis tras crisis, desde expresidentes detenidos, nuevas elecciones, cierres brutales de la institucionalidad. O sea, ahí ha habido un montón de hechos que parece mentira. Uno dice: en algún momento te vas a acostumbrar, pero no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que la carrera de quien hace periodismo de investigación en el Perú es como la del ciudadano que tiene que enfrentar el tránsito de Lima, que uno cree que te vas a acostumbrar al ruido y al caos, y no es así. Un limeño nunca se termina de acostumbrar al caos del transporte ni a la informalidad del sistema de transporte, y lo mismo pasa con el periodismo. El periodismo nunca termina de acostumbrarse, porque hay una tragedia que supera a la anterior y un sistema de impunidad muy alto que impide más bien resolver esas crisis estructurales y esos poderes, además de los que tratamos de denunciar permanentemente en el libro y en Ojo Público. No sé si David u Oscar quieran responder la pregunta. Elda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Oscar. Sí, de hecho que el libro, pues, si uno tendría que fijar una fecha aproximada en la que empieza, es más o menos por una historia que se publica ahí relacionada a temas de violencia del 17 de mayo de 1980, cuando empieza la violencia subversiva, ¿no? Lo que se llama acá el conflicto armado interno. Y se remonta, pues, a momentos de la actualidad, ¿no? Cuando han pasado ya, pues, más o menos 40 años aproximadamente. Entonces, de hecho, que ha sido, es un frenesí, abordar los temas del libro, como vivirlos en su momento, porque muchos de nosotros hemos empezado nuestra cobertura muy jóvenes, en mi caso en el 99 más o menos. De hecho, que es una colección de momentos, etapas, y lo ha resumido muy bien Nelly, de situaciones bastante complejas en las que definitivamente uno se tiene que involucrar con las historias de manera palpitante. Es un fresco básicamente de estas décadas, ¿no? De una época bastante violenta, de una transición a un momento en que uno pensaba que teníamos una mirada democrática y de transparencia, a luego despertarnos en una realidad bastante sombría, donde, pues, esta epidemia de la corrupción le antecede a lo que ahora es la pandemia. Entonces, creo que sí ha sido, es inevitable involucrarse, y eso que tú dices, ¿no? De que el libro de repente te interpela, te agarra de las solapas. Es cierto, porque de alguna forma recoge mucha de la experiencia que hemos tenido nosotros, llevada a las historias, y no solo de nosotros, sino también del equipo de Ojo Público, siempre tratando de observar lo que pasa en el Perú, pero inevitablemente en esta época de globalización
Lo que ocurre acá es muy parecido a lo que ocurre en el norte, en Ecuador, en México, en Brasil, en Bolivia. Ya no hay forma de hacer periodismo como antaño, ¿no? En esta idea de las redacciones de periodistas más solitarios, esta idea del periodista lobo solitario, se ha quedado en las películas de periodistas de Russell Crowe, pero ya en este momento pues no hay forma de trabajar así, no hay una necesidad de colaborar. Creo que desde el ámbito que yo he cubierto el crimen organizado, ellos se mueven con una actitud más cooperativa y colaborativa que nosotros mismos, los que el mismo Estado y que el mismo periodismo, ¿no? Estamos aprendiendo desde aquellas jornadas del 2010 en la asociación entre WikiLeaks y The Guardian hasta los Panama Papers, y nosotros estamos ya hace 5 o 6 años sumergidos totalmente en la creación de redes para contar historias en formato tradicional, pero también con toda esta colaboración que nos trae la tecnología y que tú bien has destacado al inicio. Entonces, muchas cosas están involucradas en el libro, ¿no? Pasado, presente, nuestras experiencias, la historia latinoamericana en común que tenemos, sin duda. Creo que en ese sentido es algo que también, y ahora le quiero dar la palabra a David, pero aprovechar un poco este pie que haces, Oscar, hablando de pues, la experiencia conjunta de ustedes, que de alguna forma se han formado en este periodismo pues, de ciertas leyendas y de ciertas virtudes, pero también taras, ¿no? Y que, como muy bien lo describen en el inicio, pues ha habido una ruptura en la industria de los medios, ha habido pues una crisis muy grande, no solo del modelo de negocios, pero también de la credibilidad que tienen los medios y de la relevancia que tienen los medios. Y cómo la trayectoria de ustedes, pues de alguna forma, tú dices 5 o 6 años de este proyecto, ¿no? Pero de alguna forma, pues deben de ser como 50 años de experiencia combinada. O más, ¿no? La que se reúne aquí. Yo me acuerdo cuando nos conocimos con David, pues creo que no hablábamos de viralidad ni hablábamos tampoco de infodemia. Entonces, David, no sé si a mí me gustaría que también, ¿no? Hablaras un poco sobre este asunto de cómo hacen para no quedarse indiferentes, pero también desde esta perspectiva del momento de los medios, ¿no? Y de cómo Sí. Ojo Público ha encontrado ese espacio. Mira, es precisamente lo que te pensaba comentar, que es lo que dice Ojo Público, se produce en un momento excepcional de la historia reciente porque coincide con unas transformaciones tecnológicas globales que facilitan un poco o propician investigaciones también globales que hacen revelaciones sobre temas muy complejos. O sea, para decirlo en casos prácticos, todo el mundo offshore, que era desconocido, que era, digamos, el último eslabón de un mundo opaco, que fue revelado a través de, no sé, de WikiLeaks, de Offshore Leaks, de todas estas revelaciones. El ojo público surge en un momento en que ocurren estas grandes filtraciones, además del fenómeno de la filtración de una manera tan gigantesca como la que ocurrió, justo coincide con el surgimiento de Ojo Público. Y lo menciono porque eso supone que nosotros que veníamos de una experiencia de, como tú dices, varios años, para no mencionar tantos, varios años haciendo periodismo tradicional, tuvimos que adaptarnos a las nuevas maneras de investigar, las nuevas maneras de construir o de recopilar evidencia, ¿no? Y de explicar cosas a la luz de lo que estaban haciendo los grandes medios en el mundo, ¿no? Desde el New York Times, en donde tú trabajas, hasta The Guardian y otros referentes globales. O sea, el mundo periodístico está en una transformación vertiginosa y en ese momento surge Ojo Público y, por supuesto, otros medios en América Latina. Y lo que tenemos que hacer es más bien un aprendizaje, lo que en alguna publicación anterior hablábamos de una alfabetización digital de los periodistas, ¿no? Que era aprender algo del lenguaje de, por decir, programación, porque ahora el periodismo tenía que entrar en este diálogo con la tecnología, y no solo para ver las cosas y hacer y presentarlas bonitas, sino incluso para investigar, ¿no? Aprender nuevas herramientas. Entonces eso fue incluso una transformación en el lenguaje, alguna vez lo hemos contado, ¿no? De hablar
tipografía y fotografía y texto, hablar de scrapping, de visualización, de, en fin, de una serie de limpieza de datos. Todo eso pasa a formar parte de la nueva cotidianidad del periodismo, ¿no? Entonces, sí hubo un aprendizaje muy intenso que está reflejado en el libro, porque los resultados son historias, pero esas historias están basadas en mucha investigación hecha de esta nueva manera, ¿no? Con grandes bases de datos, con visualizaciones, que lo único que hacen es, o a qué apunta, apunta a hacer la evidencia periodística más rigurosa, ¿no? Usar la tecnología del periodismo para ofrecer evidencia más concreta de las cosas. Y eso es, digamos, un fenómeno que va en paralelo a la evolución de la tecnología. Es un fenómeno global, ¿no? Y eso creo que ha sido la riqueza. Lo que van a ver ahí es parte de eso, porque todas las investigaciones de ojo público siempre tienen un componente que trata de aprovechar nuevos recursos tecnológicos para contar historias. Y creo que es fundamental que lo mencionen, ¿no? Lo de el algoritmo a mí me pareció fascinante, o sea, es decir, han logrado construir un algoritmo que les permitió identificar cuántos millones de soles se habían adjudicado tal vez de manera, pues, no muy transparente, ¿no? O sospechosa, y de ahí empezar también a tirar un poco la hebra. Antes de que nos tengamos que despedir de Nelly, a mí hay algo que me llama la atención y que mencionas, lo mencionas expresamente en el libro, pero después es algo que uno puede ver, y es el asunto de no solo aprender un nuevo lenguaje, no solo aprender a dialogar con periodistas de otros lugares o con la tecnología, pero también el asunto de aprender a crecer. Porque hay algo que tiene que ver con ojo público y que uno puede ver en este recorrido, que tiene que ver no solo con las historias y con el impacto de las historias y con pues los nuevos lenguajes, pero también con el emprender, ¿no? ¿Y cuál ha sido el desafío y la lección más importante ahí al tratar de aprender a crecer, ¿no? Sí, esa es una de las cosas creo que más bonitas que nos ha dado Ojo Público, es en que nos ha quebrado los paradigmas que teníamos en torno al periodismo, ¿no? De hecho, nosotros tres somos periodistas de calle, ¿no? O sea, que hemos estado en la calle, en el campo, viajando, reporteando, y creo que eso nadie nos lo va a quitar. Si tú me preguntas ahora, yo sería feliz siendo nuevamente solo una reportera, se los he dicho varias veces a Oscar y a David, y me copio incluso una frase de mis amigos del Faro, ¿no? Que cuando nombra a Carlos Dada, lo nombraron, volvió a ser reportero, él dijo, bueno, me acaban de ascender, he dejado de ser director para ser nuevamente reportero. Yo sueño con algún día también en Ojo Público volver a ser solo reportera, pero esto tiene que ver con este cambio de paradigma que hemos aprendido en los últimos años. Está asociado a que ya no necesitas solo buen periodismo para hacer periodismo. El periodismo necesita de un periodismo de altísima calidad, que requiere de un equipo comprometido por el periodismo y por el servicio público, pero adicionalmente necesitas una organización que lo respalde. ¿Esto qué implica? Porque es la organización la que va a cumplir permanentemente con los pagos de planilla de tu organización, la que va a impulsar el crecimiento, la que tiene que estar permanentemente reinventando estas nuevas propuestas informativas, la que tiene que estar buscando la audiencia, entendiendo la audiencia y sus intereses y sus incertidumbres, sobre todo en este contexto. Y eso pasa por un cambio de paradigma en el momento de que tú eres solo reportero, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que yo valoro mucho en estos 6 años es ese permanente aprendizaje. O sea, no hay día, y estoy convencida de eso, de que no aprenda algo nuevo. Y ese disfrute de conocer y entender también el trabajo en equipo es parte de ese aprender a crecer, porque muchas veces nos pasa a los emprendedores que creemos y nos han metido ese chip de que la curva de emprendimiento y de crecimiento es siempre hacia arriba. Y no es siempre, no es una curva hacia arriba, ¿no? Es una curva que a veces tiene que detenerse para permanecer en ese estado
para incorporar un proceso de reinvención hacia adentro, de entendernos, de conocer también qué es lo que queremos, porque nadie hace estos proyectos para 1 o 2 años, uno los hace también para que trasciendan nuestras experiencias y puedan ser otras personas las que más adelante continúen haciendo ese tipo de periodismo. Darse cuenta de eso es complicado y requiere de una capacidad de adaptación que creo que nosotros hemos aprendido, y en un mundo tan hiperconectado como el de ahora y con una velocidad así enorme, pues como la que tienen los medios y sus entornos digitales. Y la otra cosa que también me parece importante de aprender a crecer es esta posibilidad de estar siempre trabajando colaborativamente con otros periodistas. O sea, siempre va a haber un periodista al otro lado de la computadora, en cualquier otro lado del mundo, dispuesto a hacer un periodismo al servicio de la gente. Ese nivel de compromiso que yo he descubierto en estos años me parece maravilloso, porque además vengo de trabajar en un medio grande en el que todos éramos, como decía Oscar Lobo, solitarios, ¿no? Queriendo contar la historia, ¿no? Que es la que nos va a hacer reporteros. Y pero cuando descubres que hay periodistas en otros lados trabajando en silencio, amenazados, o también dándolo todo por destapar a los poderosos, yo creo que esa inspiración se contagia y es lo que impulsa también como a nosotros para continuar haciendo y de ojo público una organización que permita que su equipo periodístico siga haciendo el mejor periodismo posible y en la más absoluta libertad. ¿Cómo, gracias Nelly, cómo dijiste algo que me parece crucial y que creo que me gustaría usarlo para hacerle una pregunta a Oscar? Hablaste del emprender, ¿no? Y normalmente los periodistas pensamos que quienes emprenden pues son los empresarios, ¿no? Y la gente que hace negocios. Y Oscar, hace rato hablabas como el crimen está organizado, ¿no? Pero los medios y los periodistas no estamos organizados, ¿no? Y en esta transición de los medios, en donde los medios se han fragmentado, muchos han desaparecido, hay una precarización en la industria, cuando hay que enfrentar al poder, ¿no? Y no hay una gran institución tradicional detrás, cuando hay que responder a no uno, sino 2, 3, 4, 5 o 10 juicios, y no solamente tienes que ocuparte de la historia, pero también de responder como organización. ¿Cómo se maneja ese desafío, Oscar? ¿Cómo nos puedes hablar un poco de esa experiencia también? Perdón. Sí, sin duda, es el proceso de metamorfosis de un periodista que está en el campo, que hace calle, que recoge fuentes humanas, busca documentos, se sienta, escribe, pasa la edición y se va a su casa, y así se repite, pues es muy distinta a la vida que yo tengo ahora, ¿no? Y a la vida que tenemos nosotros ahora. Es un proceso bastante duro, complejo, de tratar de ser flexibles al momento de entender y de conocer cómo somos nosotros los periodistas cuando nos vemos desde el otro lado. A veces el periodista, cuando trabaja en un medio, como nos ha pasado a nosotros, grande, en el comercio, en una etapa feliz, una de las etapas más bonitas, que quizá antes de que la misma crisis agobiara al medio, como pasa con otra industria y medios grandes, uno era muy crítico de repente con la parte ejecutiva, con la parte gerencial, con la parte de la organización con la que el periodismo no se topa usualmente, ¿no? Porque siempre estamos con colegas nuestros o con editores, pero no vemos todo lo que es la arquitectura detrás de una empresa. Ahora sí nos toca verla, nos toca manejarla, conocerla. Yo creo que desde hace por lo menos unos 4 años Ojo Público ya dejó de ser como un emprendimiento y ahora es lo que, para lo que se creó, que es un medio de comunicación, con una mirada organizacional, con una idea de institucionalizarse a un mediano plazo, ¿no? De
de tener este respaldo económico que pueda acompañar al respaldo editorial periodístico que te puede hacer permitir aguantar denuncias, demandas, acoso en internet, soportar cartas notariales, que es lo que generalmente, pues, uno, estando en el comercio, como me pasaba a mí, yo delegaba inmediatamente con la gerencia de jurídica, ¿no? Que ellos se encarguen de las cartas notariales y de las denuncias. Entonces, si uno no entiende que el periodismo en este momento para organizaciones de nuestro tipo, porque somos toda una generación que nace a partir del 2008, en la crisis financiera, en América, en Europa, no hay forma de crear una institución robusta, periodística, con cuatro amigos que se juntan a hacer notas bonitas o crónicas o investigaciones. Hay que ir un poco más allá, ¿no? Y ese es un reto importante ahora que el mercado está creciendo y comienzan a haber más emprendimientos del tipo de lo que fue Ojo Público en el 2014. Es una tarea difícil, compleja. Nosotros, o por lo menos hablando personalmente, viniendo de un diario, generalmente a mí me tocaba trabajar en la investigación o bajo la tutela de los directores del comercio. Entonces, tuve una oportunidad de acercarme más a lo que es la maquinaria institucional, ¿no? Y creo que de alguna forma aprendí que para ir más allá, es decir, para crear un ecosistema fuerte donde el periodismo represente lo que icónicamente se dice que es el cuarto poder, necesitamos más allá, ir más allá que textos, ¿no? Que contenidos, necesitamos una institución fuerte, sólida. Y eso, me gustaría, David, si pudiéramos hablar un poquito sobre, en este, porque yo creo que es muy rico en a través del libro ir leyendo estas historias que nos cuentan el Perú contemporáneo, ¿no? Que tal vez, pues, en los últimos 20 años había esta suerte de optimismo. Yo misma me acuerdo que cuando llegué a Perú, pues se sentía que como que lo peor había quedado atrás, que había muchas cosas por hacer, que había una sensación de optimismo y de prosperidad, pues como hasta de, yo diría, de abundancia y de bonanza, ¿no? Y tú hace un rato mencionaste que en efecto, un poco muchas de estas historias y las que vinieron después también tienen que ver con esta explosión tecnológica, ¿no? O sea, con esta transformación digital que tal vez en los medios tradicionales demoró más, ¿no? Algunos no lo terminaron de conseguir, pero que una generación nueva de periodistas empezaron como, y no solo en el Perú, sino también fuera, empezaron a darse cuenta de que había un camino, ¿no? O sea, que entre esta precariedad, tal vez de la profesión o del oficio, ¿no? Había un horizonte que permitía intentar muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo abordaron eso y cómo crees tú que eso es sintomático no solo de, pues, del Perú, sino también de un contexto más amplio, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo interesante de la perspectiva que apuntas es que, en principio, desde el punto de vista periodístico, fue un aprendizaje, como yo decía hace un rato, ¿no? Hay que retroceder 6 años para ver que muchos de los emprendimientos que ahora ya están consolidados no existían simplemente. Entonces era salir a nada, ¿no? A ver qué puede ocurrir. Claro, entonces ahora mucha gente cuando ve la experiencia de Ojo Público, incluso Ojo Público ha estimulado el surgimiento de otros emprendimientos, pero lo que hay detrás de toda esta experiencia es un trabajo de intuición, de experiencia periodística también, de saber dónde están las historias que realmente importan a la gente. Y hay que rescatar más bien que el lema original de Ojo Público, o sea, es contar las historias que otros no te quieren contar. Es decir, que había una necesidad, por un lado, del público o pues de la ciudadanía, de cierto tipo de contenido. Había una necesidad nuestra de también trabajar las historias que sentíamos que debían ser contadas y ya no se estaban contando. Y por ahí ha sido una experiencia de, bueno, de probar qué cosa funciona, qué cosa, cómo debía ser un equipo periodístico y cómo va creciendo hasta convertirse en una organización como comentaba Oscar, ¿no?
Y por otro lado, claro, lo que te mencionaba de la tecnología es básicamente un contexto global en el que la tecnología se convierte en un instrumento, pero digamos que no es que nosotros hayamos surgido básicamente por una especie de festival de tecnológico que nos facilita todo. Más bien, lo que ha ocurrido es que esta tecnología y estas revelaciones, lo que revelan en el caso concreto de Perú, por ejemplo, es episodios recurrentes de la corrupción y de un diagnóstico muy duro del Perú, que lo que hace es revelar que nunca ha habido, si bien hacia inicios del siglo XXI se empezaba con esta sensación de que la época oscura del gobierno autoritario y de la crisis moral del Perú iba a pasar a una nueva etapa de luz, en realidad las investigaciones recientes lo que han demostrado es que todo el tiempo estuvimos en la misma crisis, solo que no lo sabíamos, ¿no? Entonces ahora es más bien que las investigaciones periodísticas, los nuevos métodos, el compromiso del que hablaba Nelly, la colaboración entre equipos periodísticos de varios países para revelar esta podredumbre, en realidad lo que muestra es que, claro, por un lado, muy chévere trabajar con tecnología y periodismo y nuevos estándares de rigor, pero eso no nos ha demostrado una cara que no estábamos viendo de nuestros países, ¿no? De México mismo, de Perú, de Brasil, de toda América Latina. Y las investigaciones que están en el libro lo muestran, ¿no? Porque son investigaciones que hablan de temas regionales, ¿no? Temas regionales, pero además hacen un balance que a mí me parece que es crucial entre el gran tema, ¿no? El tema global, el Panama Paper, la gran corrupción, los bancos y el impacto personal, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde muchas más personas encuentran que estas historias les hablan, ¿no? O sea, porque no te estoy hablando nada más de una gran trama de corrupción, sino te estoy diciendo cómo el banco te está quitando la plata de tu cuenta y los ahorros que tu mamá te dejó, ¿no? Y no solo te estoy hablando como de la explotación minera, pero te estoy mostrando el rostro de la persona cuya casa ahora no es la misma, ¿no? Entonces, creo que ese balance que han logrado y que en estas historias uno va viendo, pues también invitan no solo a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias que queremos que el periodismo con P mayúscula tenga y que tienen que ver pues con la batalla contra la impunidad y contra la mentira y la corrupción, pero por otro lado, que tiene que ver con el impacto personal, ¿no? Y con ese asidero, que no es como decía Nelly hace un rato, no es la historia para el premio y el, ¿no? Y el ser uno, sino es que aquello llevarlo a sus consecuencias, ¿no? Y que finalmente que tenga una repercusión en los lectores, ¿no? Porque yo pienso que una de las grandes ventajas también de esta época es que tenemos más retroalimentación más rápido de los lectores, sabemos mucho más de cómo están siendo leídas o escuchadas o experimentadas las historias que publicamos o que escribimos, y eso también nos permite tomar otras decisiones. Yo creo que a mí me gustaría invitarlos, veo en la agenda que sería el momento de trasladarles algunas de las preguntas del público, de la audiencia que nos acompaña hoy, pero me gustaría pedirle si en un minuto cada quien pudiera decirnos una de las historias del libro que invitarían a la audiencia que nos acompaña hoy a que lea sí o sí. Tenemos como un gran abanico, ¿no? De formatos, de geografías, de razones. Entonces, si cada quien puede elegir una y darnos una buena razón para que la audiencia lo busque y lo adquiera el libro, pues este es el momento. Bueno, yo invitaría a leer los especiales que están vinculados a la guerra del agua. El agua es una de las principales fuentes de disputa en los últimos años asociados a conflictos sociales en el Perú y ha sido uno de los temas que más hemos investigado e innovado.
hemos desarrollamos hace unos años un cómic interactivo con Jesús Cosio, y este cómic tuvo también su versión impresa, pero además está respaldado por una serie de investigaciones, Los Dueños del Agua, que exponen precisamente esa lucha desigual respecto a los usos que se tiene del recurso en el país. Es un tema más que urgente, incluso en los últimos años y con lo que se viene, con la crisis climática, pero yo lo elijo, si es que hay que elegir, porque aprendí muchísimo y es uno de los temas que principalmente más me interesan como estratégicos. Gracias, Nelly. Sí, yo quisiera compartir también las historias que publicamos sobre la violencia en los años 80 al 2000, ahora que estamos también en el boom digital, creo que sensibiliza mucho las historias que hemos publicado. Bueno, a mí me tocan porque yo las he cubierto en su momento, pero creo que también nos dan esa pauta que tú muy bien destacas, ¿no? La mirada que tiene Ojo Público de mirar estar en América Latina, pero mirar esas pequeñas cosas que ocurren en nuestro propio país, ¿no? Y la época de la violencia, estos 20 años, definitivamente golpearon a la sociedad y también forman parte de la cobertura y del crecimiento de nosotros en un contexto similar. Entonces yo sí invitaría a que lean estos contenidos, sobre todo porque los trabajamos en formato de Big Data. Bueno, se pueden apreciar mucho más en web, pero el texto en el libro también es muy importante porque pudimos acceder a la base de datos del Registro Único de Víctimas y hacer trabajo muy lindo, muy, muy, muy interesante, poniéndole rostro a las cifras. Gracias, David. Bueno, como bien dices, el libro aborda dos perspectivas: la perspectiva grande de los problemas que tienen que ver con el abuso del poder económico y político y eso, pero también me inclino por las historias de lo que nosotros consideramos el otro ángulo fuerte de Ojo Público, que son las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, dentro de esto hay una historia de una niña llamada Carmelita, de una niña trabajadora del hogar de 13 años que fue asesinada a golpes por su empleador, y todo el drama de casi 20 años de juicio y de impunidad. Y me animo por esa historia porque además es muy conmovedor el caso de por qué esta niña tiene que trabajar en una casa y termina muerta a golpes por un incidente insignificante. Muestra también la impunidad de este tipo de casos, la invisibilidad de un grupo como Trabajadoras del Hogar, que solo hace unas semanas ha logrado una ley que esperó durante años. Y de alguna forma creo que complementa, y los tres hemos escogido historias que hablan de cómo afectan los grandes poderes fácticos, que son precisamente el título del libro, a la población en general. O sea, no es un concepto vago de cosas que se ocurren en las esferas de poder altas, sino que terminan afectando a gente como tú, como yo, e incluso a gente más desprotegida, incluso, ¿no? Entonces eso es lo que nos mueve y yo escojo esa para la gente. Pues creo que con esto la audiencia puede tener un panorama muy específico de las historias que pueden encontrar en Poderes Fácticos. A mí me gustaría pasar a una pregunta que nos hace llegar Marcos Romero, que se pregunta si este lado oscuro, entre comillas, del Perú es único o normal solo al Perú, ¿no? Si ustedes notan o por qué en otros lugares muchos de los casos que ustedes investigan en otros lugares no suceden o tal vez son denunciados, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas que comentamos, y seguramente Oscar, que ha hecho algunas investigaciones también sobre el tema, podrá detallar, pero los grandes casos que están al inicio del libro y que tienen que ver con este problema sistémico global, ¿no? Que es, por ejemplo, el mundo offshore, y que revela un poco cómo hay personajes, incluso con vínculos a la corrupción o al crimen organizado, que terminan aprovechando ese sistema legal, lícito hasta el momento, para esconder dineros que no son tan lícitos. Pues muestra que este es un problema de todo el mundo, ¿no? Entonces, no es solamente el caso de Perú, es un problema muchas veces regional y muchas veces también global, ¿no? Y los Panama Papers, los Paradise Papers lo demuestran,
las investigaciones que se han hecho en ojo público sobre casos de corrupción que vinculan a varios países también lo demuestran, que son temas que ahora se están viendo de esta forma más comprensiva, más sistémica también, ¿no? Mauricio Soto pregunta, ¿cómo se le puede poner freno al financiamiento ilegal de los aportes de campaña? Ah, bueno, esa es una pregunta que se está ventilando justo en estos momentos, ¿no? Tú sabes que el último episodio que tuvimos acá, que casi acaba con la vacancia del presidente, pues tenía como trasfondo también de contexto el debate de la reforma política partidaria, ¿no? Y sus diferentes componentes, uno de los cuales era el tema del financiamiento ilegal. Sobre el financiamiento ilegal, en los últimos años, a raíz del tema de Odebrecht, se ha escrito toneladas de información, documentos, papers. Creo que hay muchas normas. Siento que la legislación está, el aprendizaje está, la casuística de lo que ocurrió con la constructora brasileña en estos años también está. El tema es que necesitamos un Estado un poco más fuerte, no solo frente a las grandes empresas, sino también ante los partidos políticos. Ahora en el Perú estamos en un debate sobre si Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, es una organización criminal o no. Entonces, hay un sector que prefiere no tocar a los partidos políticos, hay otro sector que dice que el crimen organizado sí es capaz de infiltrar un partido y convertirlo en una marioneta para sus fines políticos. Entonces, el debate está en este momento, ¿no? Creo que la inestabilidad de estos cinco, bueno, ya nos vamos a los 5 años, el próximo, el 2021, el tema está, ¿no? Entonces, creo que el Estado se ha visto hackeado en estos años y no le ha permitido poder ejecutar las reformas que tienen que hacerse para frenar este tipo de financiamiento partidario. Yo creo que la pregunta anterior hablaba de un lado oscuro, ¿no? Yo invitaría no necesariamente ser tan negativo. Creo que todo, para los jóvenes que quizás nos escuchan ahora y nos ven, quizá crecen en un momento muy semejante al nuestro, ¿no? De violencia política, ahora las jóvenes crecen con corrupción, con una pandemia. Entonces, creo que invitaría a de repente a tener una mirada más optimista. Yo sé que la situación a veces es un poco, puede ser un poco deprimente, pero creo que esa sería una buena mirada. Y respecto del financiamiento partidario, creo que el Estado tiene que ponerse más fuerte respecto a eso, ¿no? Y creo que los próximos 5 años son claves, a pesar de que las elecciones también no son nada halagüeñas. Y es interesante porque mientras leía el libro y ahí pues estas investigaciones sobre los financistas de las elecciones, pensaba un poco como es este freelancismo electoral, ¿no? Que pues se ve alimentado por un mercado informal de aportaciones y lo leía y pensaba, bueno, es que esto es, o sea, este es un ámbito, pero si uno conoce el Perú o uno conoce otros países de América Latina, es ese mismo freelancismo que prevalece en el mercado laboral, ¿no? O sea, es de alguna forma llevado pues a un sector distinto, ¿no? Con implicaciones políticas, macro, pero que de alguna forma es sintomático de una falta de estructura, de institucionalidad, de regulación, ¿no? Entonces, hay algunas otras preguntas que hablan también o que expresan cierto interés por esto. Creo que hay buen material en el libro sobre esto. Una pregunta distinta. Doris Guerra pregunta, ¿dónde puede adquirir un ejemplar? Por cierto, vale la pena hacer el comercial de que el libro está pues, en todas las librerías y también se puede, si no están en Lima o no están en Perú, pues pueden comprar la versión digital, ¿no? En la página web de Penguin Random House. Ok. Alfonso Rime, yo creo que vamos a poder hacer algunas preguntas más. Alfonso Rime pregunta, ¿cuándo, y yo añadiría, cómo se convierte un grupo de interés en poder fáctico? En la experiencia de ustedes, ¿no? En lo que han aprendido. Fáctico, bueno, si uno es literal con la palabra, que me parece que viene del latín, del factum, que vinculado al hecho, creo que un poder económico se convierte en fáctico cuando tiene la capacidad
de influir de manera soterrada o de hacer lobby en otros poderes constituidos como el Estado y sus diferentes ramas, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. De alguna forma también dicen que el periodismo es un poder fáctico, ¿no? Algunos críticos del periodismo en estos años, porque si bien nuestro negocio es hacer contenido e informar, también tenemos capacidad de hacer incidencia y de cambiar políticas públicas, de impactar sobre partidos políticos, sobre el ejecutivo y el legislativo. ¿En qué momento una organización empresarial o desde el crimen organizado también se convierte en una fuerza fáctica? Me parece es cuando la organización o no existe un equilibrio real de los poderes, ¿no? Cada poder del Estado tiene un papel y un rol. Cuando hay un desequilibrio, ya sea desde el mercado respecto al Estado o respecto de una empresa en un monopolio frente a un órgano regulador, cuando hay ese desequilibrio que debería existir una estabilidad de manera armónica, creo que ahí uno puede convertirse en un poder fáctico. En algún momento se decía, bueno, la empresa puede cambiar elecciones, ¿no? Se ha demostrado en las últimas elecciones que en Perú, de que por más que un grupo muy fuerte de medios pueda estar a favor de un candidato, no necesariamente puede ese candidato ganar las elecciones. Pero creo que Poderes Fácticos, el título del libro, nació porque nosotros justamente siempre estamos investigando estas pequeñas economías legales o ilegales que desequilibran el mercado o le causan problemas al Estado o a la sociedad civil. Entonces, por ahí iría yo, ¿no? Por el desequilibrio de la situación. Yo quisiera agregar, además, que hay también varios, digamos, poderes que no están regulados, ¿no? Que son justamente que vienen del crimen organizado y que, digamos, no siguen las reglas de juego legales, pero están ahí influyendo, ¿no? Obteniendo cosas y muchas veces afectando a la gente desde la destrucción del medio ambiente que termina perjudicándonos a todos, hasta la introducción de dinero ilegal que termina distorsionando la economía, generando corrupción. Entonces, eso es en realidad también el poder fáctico, ¿no? El que no vemos, pero está ahí, ¿no? Y termina afectándonos a todos, ¿no? Muy bien, quiero lanzarles dos preguntas más de dos jóvenes asistentes. La primera es, y se las lanzo al mismo tiempo porque creo que de alguna forma son dos caras de una moneda, ¿no? Ronald Jaime se pregunta qué los motivó a ustedes a realizar estas investigaciones, y César Jesús quiere saber cuál es el mayor obstáculo al que se han enfrentado a lo largo de... del trabajo de investigación, ¿no? Entonces creo que es una buena forma como de, por un lado, el desafío y la motivación, ¿no? Cómo uno se alimenta del otro. Y creo que ojo público y poderes fácticos se convierte en un referente para las generaciones que aspiran tal vez al periodismo. Y a mí me gustaría que al responder esta pregunta, pues también dialogaran de ese modo con los jóvenes que tienen esta inquietud. Bueno, ok. Sí. Bueno, motivación para hacer investigaciones, yo lo ampliaría y decir motivación para ser periodista y para hacer investigaciones y para hacer ojo público. Creo que, y más que motivación en mi caso, sería inspiración. Yo he crecido en un ambiente periodístico donde he admirado mucho a buenos periodistas que ha tenido el Perú. Considero además que el Perú es uno de los países donde mejor periodismo se hace en América Latina, dentro de otros países también como México y Argentina. Y creo que he nacido viviendo y consumiendo periodismo, las viejas revistas que tú destacabas al inicio, en los 90 o en los 2000, ¿no? Y de hecho que ha sido un desafío porque, claro, nadie cuando nosotros, o cuando yo salí del diario El Comercio en el que trabajaba en el 2013-14, imaginaba el tremendo reto que tendría al frente, ¿no? Es decir, si alguien me hubiera dicho lo que suponía hacer todo estos últimos 6 años, hubiera repensado bastantes cosas. Quizás no me hubiera atrevido
a embarcarme con David y con Nelly, pero creo que, y ahí voy a un comentario más general, creo que la esencia de Ojo Público y también de nosotros tres es que bebemos, leemos, vivimos el periodismo todo el tiempo. Es decir, creo que rige nuestra forma, nuestra conducta, y el periodismo como una práctica no solo de generar contenido, historias, sino de una práctica de servicio público en beneficio de la comunidad, ¿no? Entiéndase la comunidad como la unidad más mínima de la expresión, hasta la unidad geográfica que es toda América Latina, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me inspira a mí y el desafío. Bueno, todos los días tenemos un nuevo desafío por delante, pero inspirados y guiados por esta idea común de hacer buen periodismo, ¿no? Buen contenido, de entregarle un beneficio informativo, de finalmente de hacer educación, ¿no? En un momento en el que las noticias falsas, la desinformación nos confunde y nos hackea y subordina la verdad, creo que es necesario más que nunca sacar nuestro lado educativo, ¿no? Esto que decía Nelly, del periodista antiguo, que decía voy a publicar la gran historia para ganar el Pulitzer, ¿no? Creo que en estos momentos la sociedad requiere más de nosotros, más que una ambición personal, sino una ambición comunitaria. Para mí, yo te diría que hay una frase en la contraportada del libro que dice el periodismo de investigación es incómodo para todo aquel que tiene algo que esconder, ¿no? El detalle está en que cuando has optado por ser periodista y vas descubriendo que hay demasiada gente que tiene muchas cosas graves que esconder, y entonces dices, oye, hay que, o simplemente no haces tu trabajo, o simplemente apuestas y vas con todo, y en mi caso personal, con mucho orgullo y gratitud de haber hecho este camino con Oscar, con Nelly, ¿no? Haber hecho juntos un trabajo apostándolo todo, ¿no? Incluso en épocas muy duras, porque sabemos que hay cosas que la gente necesita saber, ¿no? Y entonces era la decisión de, si te embarcas en un proyecto que apunta a demostrarlo eso, a demostrar eso, a contar a la gente lo que necesita saber y con quién te juntas para hacerlo, que en mi caso han sido ellos, Nelly y Oscar. Y eso, por un lado, que te motiva, ¿no? Me motiva tener un equipo que sabes que va a ir contigo a donde sea. Y el desafío, también como decía hace un momento Oscar, es seguir haciéndolo, porque mucha gente no se pone a pensar que en equipos como el nuestro son equipos independientes que arriesgan todo, en lo personal también, y necesitaríamos que la gente entienda que el periodismo es necesario, ¿no? Que el periodismo de investigación como el que hacemos nosotros y otros equipos también es necesario. Me gustaría que se quedara un poco esa idea, ¿no? El desafío es hacer sentir a la gente lo necesario que es este periodismo, que ha sido clave para evitar desde malas elecciones electorales hasta momentos en los que el abuso del poder era tan grave que al ser revelado por el periodismo generaba una bomba que evitaba estos abusos del poder, ¿no? Entonces eso es un poco el desafío. Gracias, David. Gracias, Oscar. Gracias, Anneli. Felicitaciones. A la audiencia, los invitamos a seguir participando en los eventos del Lugar de la Memoria. Los invitamos a que exploren también en los proyectos que está lanzando o por lanzar el Lugar de la Memoria. A que compren este libro, que no solamente es una recopilación de historias que son importantes e incómodas, urgentes, pero que también es un testimonio de pues este aprender a crecer, ¿no? De un grupo de periodistas comprometidos con pues lo que Oscar llama el apostolado de la verdad. Gracias a todos por su asistencia y espero que nos veamos pronto. Gracias, Lizy. Chao, Lizy. Chao, gracias. Chao a todos, gracias, salud. Chao a todos, gracias. Gracias, hasta luego.